Hola amigos, ¿cómo están? Feliz martes, hoy es martes, estamos... Buenos días, feliz domingo, hoy estamos domingo, creo que el 21 de enero, ya casi se termina el mes de enero. Y bueno, febrero es un día especial para mí porque es mi cumpleaños, el aniversario de casados con mi marido y es este Valentine's, día de Valentín, día de los enamorados. Bueno, hoy está un día muy bonito, está a 50 grados, ayer también estaba así, creo que va a estar toda esta semana esa temperatura. Son muy bonita, yo ya estoy aquí de salida porque mi hijo tiene catecismo, clases de Biblia para que haga su comunión. Entonces vamos a ir a la iglesia, la misa, y luego él tiene que ir a su clase. Y bueno, voy a hacer algunas cosas mientras él está en su clase. Entonces voy a hacer unas compras con mi hermana. Entonces luego nos vemos. Y muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que se están apareciendo en mi canal. Se les quiere mucho. Y bueno, espero que les guste mis vlogs. Y cualquier recomendación que deseen ustedes darme, por favor, solamente escríbame aquí y díganme. Y bueno, yo trataré de mejorar en mis vlogs. Entonces les deseo un feliz domingo. Ok, nos vamos al catecismo. Este niño bravo. Bueno, ya no sé dónde tengo las llaves. ¿Tengo las llaves? Ay, ay, ay. Bye, mami. Bye, mami. Bye. Bye, Natalie. Bye. Why you always have to do that? Bye. You're taking your phone. Bye. De compras en el supermercado. Yeah, yo. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz martes, hoy es martes, estamos un día bonito, unos 40 grados. Toda esta semana, desde el sábado hasta 40, creo que hasta el viernes va a estar 40 grados. Entonces estoy aquí afuera en el backyard, atrás de mi casa, sentada, mi hijo está jugando. Entonces estamos aquí disfrutando el tiempo. No he podido grabar porque he estado muy estresada realmente por mi abuelita, mi mamá que está ahí en el Ecuador, que estaba enfermita, y también he estado estresada un poquito con mi hijo, tuve un problema en su escuela. Nomás les quiero decir algo, que cuando tengan problemas y piensen que la maestra no está correcta, entonces ustedes tienen la obligación, o ustedes tienen los rights, o sea, tienen voz para decir que no están de acuerdo y no firmar ningún papel por si ustedes piensan que no es, porque ya cuando ya lo firman, ustedes están automáticamente diciendo que la maestra está correcta y su hijo o niña podría estar entrando en una clase que no realmente ella necesita. La mayoría de eso hacen las maestras porque ven que uno es hispano, entonces piensan que el niño, entonces ya por eso no sabe, pensé que estaba alguien atrás, ve que ya que necesita ayuda extra, pero no es verdad. Mi hijo habla completamente el inglés aquí. Lo que yo sé es que mi hijo desde chiquito, él es buen estudiante, entonces... Yo no firmé ese papel, pero bueno, no les explico detalles, pero tengan siempre chequeen bien y no firmen nada que ustedes no están de acuerdo o sientan que es un error, así como yo no firmé porque siento que es un error. Y bueno, a veces piensan eso porque el niño está tímido o porque el niño no habla en la clase, o tal vez piensan porque es hispano, él va a necesitar ayuda, porque a veces ahora con el Donald Trump y todo, hay mucho racismo en todo lugar, entonces todo eso. Y bueno, todo eso ha estado estresada, pero bueno, siempre crean en su hijo. Si ustedes piensan que su hijo está bien en la escuela, que su académicamente está bien, su inteligencia o su estudio, ven que sí está bueno y que no está malo, entonces no le pongan ninguna clase y no firmen ningún papel. Siempre ustedes son los padres, entonces tienen que siempre decidir por lo mejor de su hijo. Pero si ven que sus hijos están batallando y que tienen problemas en la clase, que ven que no estudian, entonces sí tienen derecho de evaluarles. Pero bueno, solamente eso les quiero dejar, ese tip.
Nunca firmen solamente porque la maestra dice. Siempre ustedes saben, conocen más a sus hijos que nada. Marley está aquí. Marley. 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 Hola, papá. Jaden, ¿vas a jugar o ya me voy adentro? Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz miércoles, hoy es miércoles y bueno, estamos hoy aquí con Jaden porque tenía una cita con el especialista del hígado porque ya es 1 año y 2 meses que tuvo su operación. Los que me están siguiendo saben que Jaden tuvo una operación muy complicada y bueno, teníamos que chequear para ver cómo está ahora y bueno, le hicieron un sonogram y ahorita le vamos a sacar sangre y no quiere que le saquen sangre. Saliendo del hospital, Jaden, como ven, no le gustan las agujas, se puso a llorar mucho, pero vamos a ver dónde vamos a comer. Estamos aquí en Manhattan, no está tan frío que digamos hoy día, pero bueno, sí está vientoso. Vamos a ver dónde comemos. Okay. Jaden, ¿qué estás comiendo? I'm eating cheeseburger. Hamburger with french fries and like a toy. Let's get a toy. Amigos, ya acabamos de llegar, creo que llegamos hace 2 horas del hospital, fue un día muy largo, ya son como a las 7:30, hice ya la merienda, hice una sopita de avena, bien rica, la de aquí, está bien rica y bueno, para este frío, muy bueno, Jaden está bañándose y bueno, yo aquí, mientras Jaden bañándose, le gusta jugar un ratito, entonces estoy viendo el vlog de Isabela y bueno, que está muy chistosa ella como siempre y aquí está Jaden bañándose. Jaden, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Y ahí está, y mi esposa aún no llega todavía del trabajo. Ay, también me pinté el pelo, me pinté todo negro esta vez, ojalá me salga porque ya no me gustaba que estaba aquí rojo o amarillo. Entonces ya me pinté todo negro, negro. Entonces así está, entonces creo que no voy a terminar este vlog también, ayer también comencé un vlog, el domingo también, entonces voy a estar añadiendo vlogs y bueno, mañana nos vemos, ok, chao. Ok, entonces nos vamos a dormir, Jenny, ya cámbiate y aquí está la brincita de la Lourdes. Estoy aquí. Jaden está aquí. Estamos aquí celebrando el cumpleaños de mi papá. Buenos días, ¿cómo están? Feliz. Aquí ya me llegó esto de Sarkor que voy a poner en el cuarto de mi. Ok, vamos a recoger a Jaden. Ven, papá. Buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves, estamos jueves hoy día y no he grabado por muchas razones y bueno, les voy a estar diciendo, obviamente está mucho frío hoy día, ayer nevó un poco, pero ahorita está afuera un poquito resbaloso, entonces me voy a ir con miedo porque... Vamos, Marley.